seguir un rato aquí al Mayora. Vamos a hacer las últimas. Vamos a conseguir las últimas tres máscaras que nos faltan. Y tengo que presentar la mejor puta historia de este juego. La historia más bonita de... Estoy hablando de ti, güey. Vamos a hacer tu historia. Háblame. ¡Háblame, verga! No seas descortés. ¡Háblame, chingada verga! Eso es ser descortés y una mamada. Pero bueno, va. En fin, la sociedad. Ahora... Ahora sí, continuamos. Tenemos que ir. ¿Es como por el glitch? Si muevo mi cabeza hacia un ladito, podemos ver una chica hermosa. Aquí. ¿Cuánto dinero te deja? Abre a las 8. Así que vamos a adelantar el tiempo. Aquí va a ser mucho adelantar el tiempo. Ay, debí traer un vasito con refresco. Se me antojó un vasito con coca. Aquí está. Ella es... Bienvenido al abrevadero. ¿Te vas a quedar aquí por la noche? No. Realmente, eso es bueno. No queríamos trabajar. Aquí me da muchísima hueva. ¿Qué trabajo es este? Totalmente estamos completamente llenos antes del carnaval. Lo sentimos. Tenemos que sacar a las personas. Te recomiendo hacer reservación para que se construya durante esta temporada. Por favor. Aquí hay una desgracia en este lugar. Ay, qué bueno que dije que estamos llenos. No hay nadie, pero qué hueva trabajar. Señora, soy un niño. Ya lo sé, pero... A lo hecho pecho, ¿no? Tengo una proposición. Tengo una petición que hacerte. Café, tengo una pista. Voy a ayudarte a encontrarla. Esta noche no se sirve, ¿eh? Por favor, veme en la cocina. Hablaremos entonces. Te prometiste verme en la noche. Y por favor, quédate con esa máscara. Me prende mucho.
Ay, esta es la historia más bonita de todo el juego y la voy a arruinar muy feo. Tengo que matar tiempo hasta las 11. Lo primero que voy a hacer es volver el tiempo a la normalidad. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos ir al cañón de los Zora y buscar las haditas, o sea, todas las haditas, porque creo que nada más tengo las haditas del primer templo. Del primero y del segundo, ¿no? O sea, tengo recuerdo que conseguí las hadas del primer y segundo templo, no estoy muy seguro si el tercero. Vale verga. Mi corazón está partiendo, amor. Acostumbrado. Tú estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar. Porque estaba pensando en el Zora con la guitarra tocando esa canción. Creo que puedo hacer una pieza de corazón si voy a que me cuente mi historia. No, pero tengo que pasar toda la noche. Okay, veamos qué otras misiones puedo hacer. Creo que no he hecho esta. Si quieres que puedes hacerlo, no tienes que tratarlo, no es eso. Hace mucho tiempo me picó una fiesta en los ojos y solo no puedo producir bien por lo mismo. Un juego de 7 rupias. ¿7 rupias? 6 rupias. 20 rupias. 6 rupias. No tienes que hacer 7 rupias. Es que me encanta que dice, en vez de decir Sorry, si dice Sony. Lo siento. O sea, literalmente se está... Si tenía los labios hinchados. Ay, estoy muy pendejo.
muy divertido. Pero tampoco me alcanza. O sea, tengo un chingo de rupias. Tengo un chingo. Para el cielo tengo un chingo. Pero la pregunta es, o sea, ¿esto es lo que hacen los tres pendejos de estos? Permitir. La banda Sora que ha rendido desde el mar de Morfondo con su famosa canción va a estar tocando el carnaval. Contacte a Madame Aroma hablando de presentaciones. Pues si no me abre esta puta, voy a ir a echarme mi caguama. ¡Una vaca! Oh. Sí, es mi Mario. Si tú eres un miembro, lo siento, pero el bar abre a las 10 pm. Estoy preparando las cosas para este momento. Si solo quieres hablar, bueno, no te puedes quedar. ¿Qué pasa si hablo con él con la máscara de sus hermanos? Es un recuerdo. ¿Qué es? Polla, ¿qué es lo que estás viendo? Suena como que el show ha sido cancelado. Ni siquiera se necesita estar aquí más tiempo. Ven aquí a beber, hermano. Soy un cliente. Bueno, cliente, el bar abre a las 10 de la noche. No tenía suficiente con baja. Hay un poco de máscara en tu grande. No tenía suficiente con robarme la puta a la princesa Peach. Mario, ella tomó su decisión. Este bar solamente es para miembros. ¿Vienes a restregarme tus triunfos a la cara? Así que sin prueba de tu membresía, no se te va a dejar pasar. Bueno, necesito leche. Necesito que estar sentado aquí y pensar un momento. Solo dame un lugar para hacerlo. Está bien, sé mi invitado, pero... ¿podrías decirle a Peach que... la extraño? Mario, supéralo. ¿Qué voy a tirar al viejo de la trupe? Por favor, encárgate. ¡Estás triste! ¡Ay, por qué la máscara de Luigi llora! O sea, la máscara de Luigi llora, ¿por qué, güey? O sea, corre llorando, ¿qué? ¿Por qué? ¡Nunca voy a ser mejor que Mario! ¡Ah, no sería Waluigi! Espera, ¿sí es Waluigi? No, soy una vaca. Ahora vamos con la máscara esa que saca de perfil súper rápido. Si voy a súper velocidad, no vas a poder beber para que veas que... ¡Uy! Tengo una espada, güey.
Es un ninja, pero tiene una espada. Bueno, no pasa nada. Yo creo que va a estar muy bien. Oh, lo mataron. Oh. Bueno, creo que es hora de mi descanso. Y tú te vas. ¿Qué onda, Drino? ¿Cómo estás? No te había saludado. ¡Ya son las 11! Vamos a hacer que el tiempo pase lento. ¿Por qué se comieron su gallina? ¿Qué? Gallina. Vamos a ver a esta mujer. No, todavía no. Todavía no he conseguido ni la primer máscara. Me lleva a la verga. Me lleva a la super verga. No quiero cagarla. Voy a tener que volver a pensar. Debía haber hecho un 666. Eso me recuerda mucho a la canción de Canvas. Ando muy musical el día de hoy. Traigo la de este cumpleaños. Gracias por tu entrega y por tu amor. Ah, mira, aquí viene. Hola. Pues, vamos a hablar a la cocina. Encontraros comidas, a veces por ser nerviosa. ¿Esto es un bicho? ¿Vienen cucarachas? Y cuando venga, ya estaré preparado. Yes.
sobre. Café. ¿Puedes ponerte la máscara y coger así? ¡Es extraño tanto ese! Así vi una carta de... ¡Oh! Extraño, ¿no es así? Tener una carta de una persona desaparecida. Ok, ok, ok. Sí, te entiendo. O sea, Link sacándose el pito, le dice. Tranquila, tranquila, tranquila. Bajándole la cabeza lentamente. ¡Es que lo extraño! ¡Wow! Amor. Deposita el bill aquí. Cachín. Esta tu carta a se referirá. Cachín. Será entregada mañana. ¡Cachín! Voy a estar acá. Creo que eso es todo lo que tengo que hacer hoy. Leche con la boca. Es leche. Puedes ponerte borracho con algo así como leche. ¿Es leche? ¿Con piquete?
Espera. ¿Qué pasa si Link toma de esa leche? No lee al señor. O sea, no lee al señor. Lee directito de mi hombre. ¿Quieres de tu lechita? ¡Amá! Skyward Sword. No tengo. Habría que bajar por una cerveza. ¿Pero vas tú? Está por la cámara. Este sí es real, este no es un chip. ¡Ah!
El tiempo está avanzando rápido, así que esperemos. ¿Y si hacemos un borrón de mientras? O sea, vamos a enfrentar a todos los demás jefes. Vamos a ver cuántos jefes podemos matar en lo que... Ay, porque qué tremenda cagada me acabo de marcar, la neta. Qué tremenda cagada, o sea... Neta que huele culero. Ok, ¿cuál es la canción de este güey? Voy a estar al pendiente mucho de las horas. Es arriba, a un lado, arriba, a un lado, a... Sube el volumen. Y es la misión de Ayuka Fest. Y empieza esta misión por el corazón valiente padre. Y más que acaba de dejar la carta. Así que pues no tengo ningún objeto para recabar el hecho de lo que hice. O sea, literalmente por güey perdí todo lo que llevaba avanzado en la misión. ¿Qué vamos a hacer? Mi señorita esposa. ¡Patear!
Es preciosa. Ok, ¿cuánto tiempo ha pasado? Por favor, ahí sí te conviene. ¡Yes! ¡Es un puente! Entramos por el trasero de la montaña. Nah, pero sinceramente la princesa me vale madre. ¿Quién eres tú? ¡Ángel! ¡Es un... ¡Ángel! ¡Es un gusto conocerte! ¡Soy la princesa Tepu! ¡De pura casualidad! ¿Fuiste preguntada por un mono para venir a salvarme? No, solo quería agarrar a madrazos al indio ese. Tu cuerpo huele justamente un poquito como mono. ¡Oye! ¡Estás haciendo mucho ejercicio! ¡Matar algo te hace sudar mucho! ¡Deja mi olor corporal! Así que el mono te hizo venir a sacar. ¡Eso es bueno! Espera, ¿puedo hacer resto de misiones con la princesa llevándomela? ¡Estaba preocupada! ¿Que cuándo iba a ir a casa? ¡Podría pensar que el mono me raptó! ¡Solamente cogimos un poquito! Estaba preocupada que mi padre se iba a enojar y iba a lastimar a ese pobre monito. Me encanta hacer esta vez. ¡No me digas! ¡Es en serio! ¡Mi padre piensa que es un feminicida! ¡Bueno! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Rápido! ¡Quiero recargarme! ¡Cárgame! ¡No quiero caminar! ¡Me duelen mis piecitos! Lo que pida la princesa. Tú pusiste a la princesa de con una botella. No, ni madre. ¿Otra vez? Ah, es el viejo. Si quieres verlo, está chistoso. Es de la historia de esa princesa. Ay, ok. ¡Sí me la puedo llevar a cualquier lugar! ¿Pero qué hora es? Son las 9. Ahora vamos con el siguiente ejemplo.
boca, que me voy a congelar. Ay, me encanta hacer esa puta voz. Es que... literalmente tengo secuestrado a una princesa. Es que le estaba cagando el pirata. Siempre quise asesinar. O sea, todos nos tenemos que matar tiempo hasta las 11, pero bueno, de hecho ya me podría ir yendo, sinceramente. Ah, los gorros son una especie de raza, como de golems. Que son más como que de trabajos pesados, viven en las montañas, cosas así. En el canon del juego digo que son mexicanos. Con mayor razón me puedo burlar de ellos. Los Zoras son una comuna sustentable completamente homosexual, bisexual. Completamente bisexual, pansexual y todo lo que sea sexual. Es como una utopía sexual. Los
Los Deku son una comunidad africana. Son pescados hermafroditas, gracias. ¿No te había cogido contigo? No, eso fue un sueño húmedo. Dame la carta. Ah, aquí es donde te la metí en la boca, bla bla bla. Y los... ¿quién me faltan? Las Gerudos son... Es una comida lésbica. Creo que había escrito algo, había dicho algo así de que estaban peleados porque no se decían cuál era más gay. No recuerdo. He dicho tantas barbaridades en esta serie que ya no me acuerdo de cuáles he dicho. Tu carta ha sido recibida. Cachín. Entregado mañana. Cachín. Ok. Y por mañana te refieres a... ahorita. Ahora te le entregan la carta y no recuerdo qué horas tengo que ir a ver a Café. En todos los pasos de esta misión. ¡No! Esta era la canción que quería tocar. Historia, la verdad ahora busco para conseguirla. Es así, Capietra del Soul Cloud Town. Esta es la carta de buzón de Cloud Town. Café y se regresa al Laundry Pool. A partir de las 9. Thank you.
No recuerdo. Ok, va. Entonces, wow, es un chingo de tiempo. Ojalá pudiera pasar horas específicas. Ok, creo que primero que nada vamos a hacer el tiempo normal. ¡No! ¿Por qué sigo regresando todo el tiempo? O sea, es que en el juego original lo que tendría que hacer sería seguir al cartero. Pero esta misión tiene una recompensa muy bonita, pero tienes que esperar un chingo. ¿Héctor? Sí. ¿Qué? ¿Qué va a pasar si le acabo más con una canción? ¡Venga a usar la puta ocarina! Si me quitas usar la ocarina, paro el stream, te lo juro. Esta misión es tediosa si no puedes avanzar el tiempo. Son las 7. Como ya desperté este imbécil, ya me puedo ir por la normal. Así que, para no hacer esto tan aburrido y que sea estar esperando a cada rato, cada vez que tenga que hacer una misión, porque estas son misiones de esperar. Y tristemente después de esto, tengo que volver a esperar hasta el primer día, volver a poner la parte de arriba y tocar la canción de los gigantes. Y es lo último que me falta. Ow. O sea, después de Anju Café realmente... Y Café. De Anju Café realmente ya no me faltan más que la misión final. O sea, el último templo. Y enfrentar a Mayora. Incluso me va a dar tiempo de vencer a Kiork. El perro ruso.
Es muy cagado que él básicamente descongela tu propio... jefe. Pues vamos a pegar aquí entonces, ¡Gracias!
cero. Oh, ok, apenas viene. Allanamiento de morada. ¿Me estás jodiendo? O sea, es la misma puta cara. O sea... cosa que pase y que la cague por toda esta parte del día.
en entera memoria. Tal vez no entiendas esas cosas de adultos, pero probablemente puede llevar el pendiente años. ¿De qué está yendo de mis mecos? Es para fecundación in vitro. Entiendo. Cuestiones de drogas. Guarda un secreto, no te hablamos para todos. El joven que se le escapa. Veo un objeto misterioso. Ahí está. De ahí tengo que esperar hasta la 1 de la tarde de mi día. ¿Tú hablaste con él? ¿Le hiciste las cosas horribles que me hiciste a mí? No, tranquilo. No, racista. Te traigo joyería. ¡Ah! ¡Es precioso! ¡Es de café! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Sí, sí, era de café. Sí. Sí. Verga, no funciona. ¿Y ahora? ¿Cuántas son las...? El segundo día. Acá son las 12 de la noche. Son las 12:30. Tengo que ir a la Curiosity Shop. Molesta, estoy ocupado. Incluso estarías ocupado para tus... ¿Eh? Sí. Creo que ahora sí el tiempo está correcto. Está bien yendo rápido. Ahora, si son las 6, vamos a la tienda de curiosidades. O sea, si tuviera más tiempo, o sea, si fuera poder hacer un poquito más largo. Creo que lo que yo haría sería ponerme a seguir específicamente un personaje que odia. O sea, agarrar y hoy va a tocar perseguir a este güey. Y seguirlo a todos lados, ver su rutina. Es lo que me gusta de este juego, que también todos los personajes tienen una rutina. No es como que estén teniendo una actividad. O sea, creo que si alguien nacido durante la noche, pues si me estás todo el día despierto viendo qué es lo que hace y la voy siguiendo, En cada momento van a aparecer haciendo algo diferente. Lejos de ciudades. Abrimos esto en el disco. Puta.
tengo que esperar hasta la 1 p.m. del tercer día realmente. No, de hecho... Sí, hasta la 1 de la tarde del tercer día. Resultado de todas las cosas que hemos hecho. Y vamos a alentar el tiempo. Ahorita en 2 minutos van a ser las 12. Lo que estoy haciendo ahorita, porque pues es como que me estoy apretando el tiempo en el que podría haber hecho esto, pero aquí vamos a hacer güey. Sí. Cagan en Minecraft que hay un portal al cielo y que sea. Chico del sombrero. Un mensaje de café. Ahora café. Lo conozco desde que era muy pequeño. Y sigue siendo igual de pequeño. Es como cuando se mostró viendo como un pequeño niño. No supe lo que estaba viendo. Solo tuve que ver la máscara Keaton para... que estaba cargando para darme cuenta que era mi viejo amigo. Le di esa máscara hace mucho tiempo, cuando solo era el pequeño café. No sabía que le iba a mantener por tanto tiempo. No sé por qué, pero me dijo que te la entregaba. Orden.
cartero. Tendría que ir a la oficina y después nos vamos huyendo, Ikana, pero volando. En cuanto a lo de los elitras, mira, sí, pero es que tendrían que hacer algo más interesante de LED, porque sinceramente es como de que las N-City están chidas. El hecho de los Shulker Box son utilísimos, pero... pero realmente no... no hay mucho más que hacer, realmente. Ahí las oficinas del... ¿de correo? Ay, pues supongo que debe estar acá de este lado, entonces. Debería guardar aquí. ¿Está en el correo? Sí. ¡Cartero! ¡Inútil! ¡Wey! Quiero irme, pero... no, no está escrito en el horario. Para mí, el horario es lo más importante. ¡Pues trabaja, negro! Es una carta prioritaria. La primera más alta. Ahora tengo en lo que él llega hasta allá para ir al cañón y te saluda dentro de trabaja, negro. Ya la cagué. Sí, ya la cagué. Ok. Downward defense. Sí, más o menos. Ok, no, no la cagué del todo porque tengo la máscara de este güey. Entonces, realmente lo puedo acompañar a las 8 a.m. de ese mero día.
Yo solamente tengo que regresar. Antes de cagarla. O sea, me puedo esconder aquí, pero dice que... Cerca de las 7 p.m. esta corona habría subido, café y se meterá. Cerca de las 7 p.m, pero... ¡No, mames! Macacos. No soy muy fan de los monos como tal. ¿Sabes qué? No sé por qué tengo esto, si puedo hacer esto ya. Diría el dicho, en gusto se rompen géneros. Pues vamos con el gato. Sería cuestión de checar. No sé, no me niego a ningún juego realmente. Ok, vamos a ver qué hay aquí. ¡Ya! Tengo un mensaje para ti. Tengo instalado las respuestas. Oh, querido. No puede ser. ¿Cómo puede estar aquí todavía? Las entregas de mañana siguen aún agendadas. ¿Qué estás diciendo? ¿Ves el cielo? ¡Es terrible! Pero. ¡Oh, por Dios! Bueno, ¿qué debería hacerle? Es de café, ¿verdad? ¡Ya! Sí, es Miguel Prioritario. Creo que como ya tengo la máscara esta... ¡Ay!
todo para no se habitará en Rey 64. O sea, es cierto, va lento, pero es por la culpa de... no vale la pena. La de los novios, es la máscara final de este juego. De hecho, irónicamente puedo empezar el juego en el mismo día. Máscara es lo único que va a faltar. Igual decían que esto me servía y no sé. Es que falta nada más la de Angie Café y realmente. Estaría bien que pudiera revisar el tiempo, pero específicamente nada más 2 horas. Y estoy seguro que hay algún cheat que me sirva hacer eso, pero creo que ya la cagué.
Wally, mil veces Wally. Ni idea. Pandería Mayora es el poder elegir la hora. Creo que lo voy a dejar aquí. Realmente falta nada más una máscara más. Creo que lo voy a dejar aquí, creo que al fin y al cabo nada más falta esa máscara. Y creo que voy a tener que hacer todo otra vez, así que lo voy a dejar hecho. Me voy a acercar al último día, voy a guardar el estado. Terminamos esa misión y empezamos la del... O sea, empezamos la final. Ah, pues nada más somos tú y yo, me iba a hacer raid, pero bueno, no tengo ningún problema. Realmente todo lo que puedo tomar excepto... ¡Derramé la princesa hasta el final! Excepto... el... excepto la misión de las bodas, está hecho. Entonces, creo que lo único que faltaría sería volver a hacer todas estas misiones. Y obviamente a su tiempo, claro está. Y poder terminarlos. Porque realmente ya conseguí esta y conseguí esta. Que me gusta el easter egg que estos son los personajes de Star Fox. O sea, estos cinco son personajes de Star Fox. El cerdo, la rana, el conejo, el halcón y Fox. Así que nada más nos va a faltar la máscara de el matrimonio. Solamente con esa máscara ya. Oh, todas las máscaras de acá abajo son máscaras de muertos. Son de recuerdos de vivos. Todas las cosas de aquí son de animales. Y todas las cosas de acá son como de oficios, por decirlo de alguna forma. Qué curioso. Ok, pues vamos a regresar al primer día. Y ya me tocará hacer la misión a mí desde cero. Ni modo. Chicos, los quiero un chingo. Nos vemos. Bye. Ah, sí, la raid. Bueno, primero que nada, vamos a guardar.
está muy cejón, pero muy bien cejón. Ahora sí, chicos, vamos a mandarle raid. Y nos vemos. Chance mañana ya stream temprano, chance no, quién sabe. Si no, ya nos veríamos con los streams curiosos que vamos a estar allá en Monterrey. Vamos a esperar un poquito de los juegos de Xbox por un momento. Pero pues vamos a continuar después. Nos vemos, chicos. Los amo. Bye bye.